Perdone la espera, señor Flores. Estoy listo para llevarle ahora. ¿Llevarme? ¿Llevarme a dónde? Ahora. No hay que ponerse nervioso. ¿Nervioso? No, es solo que tu aspecto es un poco intimidatorio. ¿Intimidar? ¿Yo? Pero si soy su amigo. Me llamo Manny Calavera. Soy su agente de viajes. No necesito un agente de viajes. Quiero ir a casa. No puedes ir a casa, Celso. Estás muerto. Pero no estás solo. Aquí todos están tan muertos como tú. Por eso la llamamos la Tierra de los Muertos. ¿Estás listo para tu gran viaje? ¡No! ¿Qué viaje? El viaje de 4 años del alma. Es bastante largo. No puedo mentirte, Celso. Podría ser muy, muy peligroso. A no ser que tomaras ese dinero con el que fuiste enterrado y nos compraras un paquete de viajes mejor. ¿No preferirías cruzar la Tierra de los Muertos en tu propio deportivo? ¿Probar un crucero transoceánico de lujo? ¿O si has llevado una vida muy buena, hasta podrías ser elegido para un billete en el mismo número 9? ¿El número 9? El tren expreso de máxima calidad, directo al noveno infierno, la Tierra del Reposo Eterno. En 4 minutos en lugar de en 4 años. Pero muy poca gente puede optar a él. Echemos un vistazo a tus informes. Bien. Las malas noticias son que el tren parece estar fuera de tu alcance. Pero aún me quedan un par de ases escondidos en la manga. Ah, sí. Ese es el billete de la línea Excelsior. Sí, es una belleza. Y esa brújula que lleva en el mango te será de gran ayuda. Ah, vas a tener un viaje estupendo. Ojalá pudiera ir yo. ¿Y por qué no podrías llevarme? No puedo irme de aquí hasta que haya zanjado mi pequeña deuda con las autoridades. Servicios a la comunidad, ¿eh? Bueno, supongo que los hay que están peor que yo. ¡Me iré de aquí en cuanto pueda! No, gracias a los callejones sin salida y a la gente sin recursos como tú. Oye, Manny, el jefe me pidió que te dijera que no te fueras pronto esta noche. Quiere hablar contigo de algo cuando vuelva de su viaje. Dile que no se preocupe. No pienso ir a ninguna parte. Sobre todo con clientes como ese. ¿Dónde encuentran a esos tipos? No están cualificados para nada bueno, así que no puedo venderles nada. No me luce el tiempo y estoy harto. Harto de vender bastones a unos burros sin pasta. Necesito mejores clientes. Necesito un santo de verdad. Necesito un muerto santo y rico. ¿Qué es esto? Hola gente, muy buenas. Bienvenidos a Gungnir Games. Soy Sone, vuestro anfitrión esta noche. Comenzando guía nueva de un juego que no necesita presentaciones. Ya tenemos aquí el remasterizado de Grim Fandango. El que consideran muchos la mejor aventura gráfica de la historia. Yo tengo mi pugna ahí entre este Monkey Island y especialmente Day of the Tentacle, que es mi favorito, que por cierto también habrá remasterizado de ese juego, pero tengo unas ganas tremendas. Y bueno, ya conocéis a Manny Calavera, este peculiar agente de viajes de la Tierra de los Muertos, que nos hace una representación, no sé, cultura maya, azteca, no me acuerdo, esto los americanos lo sabréis más. No sé cómo vais de memoria, si notaréis mucho la diferencia, desde luego las sombras e iluminación sí se nota. Tenemos un acceso directo, por así decirlo, a jugar el modo clásico. Chiu, original. Chiu, remasterizado. Un poco sí se nota, ¿no? Los fondos va a ser que no. Pero lo que es sobre el personaje sí se nota. Y bueno, hace muchos años que no juego. Supongo que me acordaré. Y vamos a comenzar. Bueno, ya habéis visto que ha torpedeado un poco en la secuencia de vídeo. Eso imagino que es el formato que aún se mantiene. Es una antigualla. Es un poco inestable.
Es una orden de trabajo especial. A todos los agentes de Don Copal, jefe de la oficina. ¡Cabezas duras! ¡Dad las gracias por vuestra buena estrella e id a los vehículos! ¡Tenemos un envenenamiento masivo entre manos! ¡Hay demasiados muertos, así que primero en entrar, primero en salir! ¡Rápido, un poco de acción! Lo que tú digas, jefe. Se me hace un poco raro jugar con el mando, pero está bastante bien adaptado. Es una braja. Mejor me llevaré estas cartas. Voy a tener un largo día de solitarios. Vale, paramos una carta, guardamos. Mi jefe se pasa el día dándome libros de motivación. Ellos compraron la granja, ahora véndeles las vacas, cosas así. Archivo de Celso. Ese bastón era demasiado bueno para él. Ay, viejos archivos, viejos clientes, días de gloria, cuando la gente moría con dignidad y Domino Harley no existía. No quiero volver a leer archivos antiguos. Me ponen triste. Hola. Vale. Mi antigua puerta. La puerta de Domino está cerrada. Quizá tenga miedo de que le robe sus archivos. No es mala idea. Mejor no lo recojo. Aunque soy yo bastante devoto de la versión original en cuanto a idiomas, la verdad es que este doblaje es muy bueno. Todas las voces, casi todas, están muy bien. Ese va a la secretaría de mi jefe. Manny, la cabeza de turco del jefe. Buenos días. ¿Por qué no estás en el envenenamiento? ¿Qué envenenamiento? Sí, el envenenamiento por gazpacho en el que todos participan menos tú. ¿Por qué me molesto en enviar memorándum si nadie los lee? ¿Y dónde era ese envenenamiento? Solo tendrás que llorarle a tu conductor, él lo entenderá. No me acuerdo, ¿debería estar en algún sitio? Manny, ¿tengo que volver a explicarte tu trabajo? Sí. Pues el Manuel Calavera que conozco recoge gente en la tierra de los vivos. Gente muerta. Preferiblemente. Y los trae aquí e intenta venderles el mejor paquete de viajes que se merezcan. Si vende suficientes paquetes premium, nuestro héroe podrá irse de la tierra de los muertos. Hasta entonces, él y yo estamos atrapados aquí, teniendo la misma conversación. Una y otra vez durante toda la eternidad. Bueno, así tenéis un resumen, ¿no? De cómo va la cosa. Ya está bien de hablar de mí. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo cuidar niños? Excepto que no puedo ver la televisión. ¿Y si nos vamos de la ciudad esta noche? Tú y yo, nena. Gracias por la oferta, pero nunca saldríamos vivos de esta ciudad. Pero... de una pieza, quiero decir. Si lo intentara de verdad, conseguiría salir. ¡Oh, Manny, mírate! Eres un alma atrapada y ni siquiera lo sabes. ¿Por qué algunos tienen derecho a mejores viajes? Porque llevaron mejores vidas. Bah, ¿cómo defines una buena vida? Mejor que la tuya y la mía. ¿Qué hiciste en vida para quedarte atrapada aquí? ¿Y a ti qué te importa lo que hiciera yo en vida? Ya conoces las reglas. Solo una pregunta más sobre mi trabajo. Manny, tú sabes lo que tienes que hacer. Deja de hacer el tonto para coquetear conmigo. ¿Algún mensaje para mí? ¿Aparte del envenenamiento? Sí. Solo tengo un mensaje más para ti, Manny. No soy tu secretaria. Yo no me ocupo de tus mensajes. Así que, a ver si te entra en el coco y dejas de desviar tu teléfono al mío. Muy bien, pero a mí me parecieron 4 mensajes. Aunque en mi corazón, siendo mi secretaria... Manny, ¿de qué estás hablando? Yo no he sido nunca tu secretaria, ni siquiera cuando estabas arriba. Yo tengo un jefe, el mismo que tú, Don Copal. Venga, sé que trabajas para otro además de Dom. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sé que a veces recoges memorándums para Harley. Manny, lárgate, ¿vale? Tan ocupada como siempre, ya veo. Tendría más trabajo si tú tuvieras más clientes. Au. Au. ¿Dónde están todos? Manny, ¿has olvidado qué día es hoy? No me digas, ¿he vuelto a venir en sábado? Es el día de los difuntos. Todos han vuelto a la tierra de los vivos a visitar a sus familiares como deberíamos hacer nosotros. ¿Por qué no estás visitando hoy a tu familia? Ay, pero el jefe está aquí, yo tengo que estar aquí. ¿Y tú, Cal? No hay nadie allí a quien quiera ver. ¿Y no quieres que Domino esté aquí solo llevándose las mejores pistas? ¿Domino está aquí? Ahora está en el envenenamiento robándote la comisión.
Entonces, ¿vas a ir a la fiesta de Navidad? ¿Después del espectáculo que diste el año pasado? No me la perdería por nada del mundo. ¿Algún cotilleo interesante? Bueno, dicen que a Domino le subieron el sueldo. Hazme el favor, dame alguna buena noticia, ¿vale? Todavía te quiero. Tú eres todo lo que necesito, belleza. Manny, si no te importa, tengo un montón de cosas que archivar. Vale, ahí te quedas. Ah, la puerta dorada hacia una gestión mediocre. Un poco de respeto para nuestro líder. ¿Por qué? Llevo más tiempo aquí trabajando que él, ¿sabes? ¿Y estás orgulloso de eso? Buena observación. El gran jefe no quiere que le molesten hoy. Es una perforadora. Manny, si no te importa... Vale, ahí te quedas. Sí, nunca entendí el motivo de perforar la carta. Si habría diferencia, pero dejemos los trucos de cartas para cuando no esté tan ocupada. Es una perforadora. Manny, ¿qué estás haciendo? Marcando las cartas, cariño. Por ahí pasa la autopista del Limbo y al otro lado está la Tierra de los Vivos. No puedes cruzarla a pie. Hay gente que lo ha intentado, pero nunca volvieron. Vale. Mejor no lo recojo. Hay luces para lavar, aclarar, encerar y la Tierra de los Vivos, dependiendo de tu destino. Bueno, no tenemos coche, por así decirlo. No tenemos coche. Justo lo que necesito. Ruedas. Podría hacerme daño si intentara bajar una yo solo. ¡Que alguien me atienda! ¡Oye! ¿Quién? ¡Ah! Lo siento, señor. No esperaba. Los agentes de ventas no suelen venir a esta parte del garaje. ¿Tú un conductor? ¿Yo? ¡Ja! ¡No! ¡No, no, no! Yo no los conduzco, solo los reparo. Me llamo Calavera. Manny Calavera. Me llamo Glotis. No tengo muchas visitas. Oye, tengo un mensaje para el señor Calavera. Tu conductor dijo que el señor Harley dijo que podía tomarse libre el resto del día. ¿Domino envió a mi conductor a casa? Sí, todo un detalle, ¿verdad? Parece que necesito un conductor nuevo. ¡Oh! Yo estaría de acuerdo. Sí que estaría. Las orejas. ¿Quieres ser el sustituto de mi conductor? ¿Yo? Pues no, lo siento. No puedo. Las reglas. Venga, Glotis, necesito que seas mi conductor. No, no puedo. Soy demasiado grande. No eres demasiado grande, eres perfecto. Ya, me lo han dicho mil veces. Soy demasiado grande para conducir. No eres demasiado grande, solo tienes un problema de autoimagen. ¿Un qué? Repite después de mí. No soy gordo, soy delgado. Las mujeres me encuentran atractivo. Oye, yo nunca he dicho que sea demasiado gordo para las mujeres, solo para los coches. Le gusto a las mujeres. Tú no eres muy grande. Los coches son demasiado pequeños. ¡Sí! ¡Esos malditos coches compactos! ¡Oye! ¡He tenido una idea! Podría modificar el coche solo un poquito. Ya sabes, un trabajo rápido de soplete para sacar un poquito de aquí y allá. ¡Ah! Pero no estoy autorizado a modificar los coches sin una orden de trabajo de arriba. ¡Podría perder mi trabajo! ¿Una orden de trabajo? ¡Sí, sí, sí, sí! No puedo utilizar el soplete con nada que sea más grande que un cigarrillo sin una de estas firmada por el mismísimo jefe. Oye, esa es mi especialidad, hacer que la gente firme. Vuelvo en un segundo. Sí, demasiado pequeños. Yo no soy demasiado grande. Todo lo de aquí es demasiado pequeño. He de conseguir que me firmen esta orden. Vamos ahí. Thank you.
Eva, de verdad, necesito que el jefe me firme esto. Voy a intentarlo. Señor Copal, Manny Calavera está fuera y quiere verle. ¡No te he dicho que no quería interrupciones! ¿Eh? Lo siento, Cal. Quizás mañana. Sería demasiado tarde. Claro, como si fueras a ir a algún sitio. Pues primer objetivo era firmar, que nos firmen el contrato de trabajo de Glodis. No, no dice nada. Vamos a ver, ¿dónde encajo? ¿Don Copal? ¿Domino Harley? ¿Socios comerciales junior? Menos mal que no soy yo. Vamos a ver, ¿dónde encajo? Socio. Aquí está. El número 9. Uno de estos días me voy a ir de aquí montado en él. El tren. Mejor viaje. Ajá, el antiguo jefe del departamento. Antes de que yo estuviera, oí que era un conductor esclavo. No se podía entrar. Está cerrado. Esa es la puerta de la sala de comunicaciones. Esa es la puerta de la sala de empaquetado. Está cerrado. No es que pueda elegir, pero ¿hubiera sido más feliz en un barco? La verdad es que soy tan competitivo que no me relajaría hasta ser capitán. Este tipo, no sé quién es este tipo. Creo que fue quien pagó la renovación del vestíbulo. ¿Cómo te va? Recuerdo el año en el que construyeron eso. Sobre todo por lo que costó. Ese año no hubo bonificaciones. Recuerdo el año en el que construyeron sobre... El pan de los muertos. El pan de los... Como este año no celebré el festival, creo que tengo derecho a un poco de pan de muertos. Solo voy a tomar un poco más de pan para honrar a los muertos. ¿Qué pasa, payaso? Déjame, colega. Estoy practicando. ¿Practicando qué? A retorcerte el pescuezo. ¿Qué te parece? Retuérceme uno de esos, ¿vale, amigo? Ya. Retuerce esto, ¿de acuerdo? Seguro que no puedes hacer un gato. Demuestra lo que sabes, colega. Puedo hacer cualquier cosa. Puedo hacer pájaros, anfibios, poetas famosos... Venga, escoge. Vale, un gato. No hay problema. ¡Tachán! Es un lindo gatito. Voy a pillar uno de cada porque no me acuerdo. Mi niño quiere otro globo con forma de animal. ¡Ay, Dios! ¿Y ahora qué? ¿Un dingo? ¿Es mi especialidad? ¡Tachán! Es un perro de globo típico. No veo que tenga nada de dingo. Mi niño quiere otro... ¡Ay, Dios! Un gusano muerto. ¿Gusano muerto? ¡Caramba, qué fácil! ¡Sin límites! Los globos no son para eso. Mi niño. Ay, mi... ¿Tienes más gusanos muertos ahí detrás? ¡Claro! Y ya, pues el último. También lo llevamos. Mi niño. Ay, Gloria Fuertes. Gloria Fuertes. Intentas complicarme la vida, ¿eh? ¡Tachán! No se parecen nada, Gloria Fuertes. ¿Puedo pasar por tu tienda? Quiero ver el desfile. Pasar por encima de la tienda de alguien, ¿no? ¿Parezco una puerta giratoria? Vaya feria, ¿eh? Sí, sí. Muy concurrida. Mi síndrome del puente carpiano me está dando el día. Pero si no tienes tentones. Tú tampoco tienes lengua y eso no te hace callar, ¿verdad? ¿Me podrías enseñar a hacer eso? Como eres principiante,
¿Por qué no practicas el primer paso? ¿Cuál es? ¡Sopla! ¡Bam! ¡Ah! ¡Has reventado otro! ¡Patoso de dedos huesudos! Tengo que irme. Ese sonido me incita a matar a alguien. ¿A ti también? El pan de los muertos. Es la feria del Día de los Difuntos. Es un día de fiesta para los vivos, pero les seguimos el juego. No me gusta cómo me mira ese ojo. ¿Hola? Parece una cuerda, aunque en realidad es un montón de corbatas baratas. Ahora os colamos en el espacio del jefe. Por ahora nada, solo entrar. Este sitio es un desastre. Me encantaría registrar la oficina de Don, pero llego tarde al envenenamiento. Don preparó su ordenador para que conteste automáticamente a su intercomunicador. Eva, por Dios, fírmalo tú. Eva, por Dios, fírmalo tú, ¿vale? ¡Estoy ocupado! Solo... Don preparó su ordenador para que conteste... No sé si me lo ha cambiado. Vale. Es que ha salido de repente, no estaba seguro. Corbatas baratas, hay que joderse. Está cerrado. Ah, está cerrado. Bueno, o sea, la puerta está cerrada. Que aún me confundo un poco con los botones. Es raro, comando. Eva, de verdad, necesito que el jefe me firme esto. Voy a intentarlo. Señor Copal, el señor Calavera tiene algo aquí que según él necesita su firma. ¡Caramba, Eva! ¡Fírmalo tú misma, ¿vale? ¡Estoy ocupado! Tendrás que perdonarle, Manny. Debe tener entre manos un crucigrama muy difícil de resolver. Eva, estoy impresionado. No tenía ni idea de que tuvieras tanto poder. Bueno, todos tenemos secretos. Sí, ya sabes, de negro pareces más delgado. ¡Estoy conduciendo! ¡Sí, estoy conduciendo! Por favor, podía haberme dado más prisa. Me voy a perder el envenenamiento, híjole. Los vivos todavía me dan escalofríos. Mira a estos pobres bobos. Con sonrisas tan anchas y brillantes como la hoja de mi guadaña. Pronto vendré a por ellos. Debo decir que esta comida tiene muy buen aspecto. No puedo cosechar hamburguesas. Las vacas pertenecen a otro departamento, así como las lechugas. Y
eso sería el cuerpo vivo, el envoltorio. Bonito albornoz. Pero nosotros ofrecemos paquetes de viajes con mejoras, por si le interesa. ¡Corta el rollo! Quiero algo barato donde descansar y nada más. Ay, ay, ay. Ya sabes, Manny, que podría hacer que este coche fuera un poco más rápido si quisieras. Sí, 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 lo que sea. Oh, sí, colocar delante la carga turbo, poner en una caja el extremo posterior, sopladores duales saliendo de la capota. Aquí tendrá un buen descanso, señor Martínez, y por seguridad rellenaré los huecos con la espuma que hacen estos dos productos químicos. Así. Pensándolo mejor, quiero mejorar mi paquete. Lo siento, Bruno, pero no está cualificado para otra cosa. Pero, de regalo, tiene esta jarra. No. Uy, espera, ¿no habría algo donde pueda mover mis piernas? Bruno, ya me gustaría, amigo, pero mi jefe es implacable. Tengo que serlo cuando trabajan para mis segadores tan estúpidos como este chaval. Manny, no podrías encontrar una vela en un club náutico. Aquí mismo tengo una. Estoy hablando de ventas premium calavera, como las que Domino hace. ¿Y cómo realizar ventas premium con la escoria de clientes que me matas? ¿Culpas ahora a los clientes? Ya estoy harto, Manny. Si no has vendido un premium antes de que llegue el siguiente informe, te despido. ¡A la calle! ¡En paro! Es imposible trabajar contigo. Solo eres un elegante traje, una gran sonrisa y cantidad de tiempo perdido. ¿Y tú a quién llamas escoria? Porque debo decirte... A callar. Estoy harto de esperar una pista como si fuera a entrar volando por aquí atado a un ladrillo. Ha llegado el momento de tomar uno. ¿Qué es ese horrible chirrido que haces? Zapatos nuevos. Bueno, por lo menos ya no le das a la botella. Hola, Cali, ¿cómo estás? Y bien, ¿qué tal el envenenamiento? Bueno, la hermana Calabaza tiene una pasión secreta por... los trenes. ¿Tienes una monja? Dios te salve, María. ¿Y le has vendido un billete para el tren número 9? Chuchú, amiguito. Sí, ¿cómo te ha ido? Tengo una monja, es que tengo dos monjas. Una no, que tengo que enviar un paquete postal. Obviamente no. La verdad es que tengo dos monjas. Oye, eso me recuerda a un chiste muy gracioso. Ya me lo sé. Quiero hacerte una pregunta. Adelante, pibe. ¿Es duro besar tanto a un jefe sin labios? Oye, tengo todo el labio que necesito. Lo aprendí de ti. ¿Puedo llevarme a uno de tus clientes? Claro, Cal. En cuanto tenga uno que puedas manejar... Yo puedo manejar cualquier cosa que tú tengas, especialmente si es tu mejor golpe de derecha. ¿Por qué conseguiste tú a los mejores clientes? Preguntas a la persona equivocada. Deberías echar un vistazo al hombre del espejo. No, gracias. No me gusta tanto como a ti. ¿Qué hiciste para conseguir este trabajo? ¿Querés decir que cuál es el secreto de mi éxito? No, quiero decir cómo la fastidiaste y te metieron aquí. ¿Qué pecado cometiste y cuánto tiempo tienes que trabajar aquí para redimirlo? Yo también te puedo hacer la misma pregunta. Pero yo no sé la respuesta. Todavía no sé lo que he hecho. Qué cómodo. Entonces yo tampoco. Quiero contarte una cosa. Bien, venga, suéltalo todo. No hay razón para que me tengas miedo. ¿Sabes? Esta solía ser mi oficina. Ya lo sé. Encontré tu nombre en unos tebeos del escritorio. Quiero recuperar mi oficina. Vas a tener años para disfrutarla cuando a mí me asciendan y tú te quedes. Yo creo que tú estás tramando algo. Sí, voy detrás de 4 ventas premium esta semana. Deberíamos formar un equipo, ser socios. Me encantaría, pero me siento intimidado. Nunca podría ser socio de alguien mucho más hombre que yo. Anda, venga. He visto a tu mujer.
Quiero darte un puñetazo en la boca. Ah, no, otra vez la fiesta de Navidad, no. ¿Qué pasó en la fiesta de Navidad? Borraste todo de tu memoria, ¿eh? Pibe, deberías pasarte a la limonada. Pues como parece que te falta el aliento, me voy a soplar. Siempre es un placer, Cal. Es Domino Harley, el más amable de la oficina. Cal, ¿y sabes que para vender hay que sudar? ¿Estas fotografías vienen con los marcos? ¿Ese traje viene con esos agujeros? Mira todos esos diplomas. Tu actitud debe ser la apropiada para conseguir diplomas como esos. ¿De verdad? Pensaba que solo necesitabas el sello apropiado. No es que sirva de mucho. Mira todos esos... ¿De verdad? La botella. Parece whisky. Tómate uno para no olvidar a lo que sabe el premium. No sé cómo, pero hasta sus vistas son mejores que las mías. No hay ningún mensaje en el tubo de Dom. Le ha puesto una cerradura. No me puedo creer que no confíe en mí. Normal. ¿Cajones de escritorio? Yo no tengo cajones de escritorio. Oye, calavera, sal de ahí. Oye, Dom, ¿cuál es tu contraseña de salvapantallas? Manny, no te acerques a mi ordenador. Oye, Dom. Manny. Hola, hola. Ese va a la secretaría de mi jefe. Manny, la cabeza de turco del jefe. Te has perdido un envenenamiento genial. Sí, y tú has perdido un buen cliente. Domino volvió de allí con una monja. Híjole, pues yo tengo un tío de mal temperamento y sin comisión. Pero al menos no trabajas para él. No encuentro a mi conductor. Manny, tú sabes lo que tienes que hacer. Deja de hacer el tonto para coquetear conmigo. Manny, si no te importa, tengo un montón de cosas que archivar. Vale. Ahí te quedas. Orden. A ver, que me acuerde. Bueno, sé lo que tengo que hacer. No sé si era ahora. Tú y tus jodidos trajes elegantes y siempre mirando por encima, metiendo tus botellas de cerveza vacías en los tubos de mensajes. ¡Qué jodidamente original, ¿no? ¡Eh! ¡Los de arriba! ¿No veis que el intercambiador de tubos es una delicada pieza mecánica? ¿Eh? ¿Te crees mejor que yo? No. Bien. Cuidado allá abajo.
Ah, he perdido el otro globo. Eso no suena bien. Ahora que, bueno, nuestro siguiente objetivo sería conseguir un contrato premium de estos, o nos despiden. Por eso hacemos lo de la... El servidor volvió a estropearse. ¿Qué más noticias tienes? Manísimo. Vale. Ese tubo rojo me resulta familiar. Es la rueda de la puerta. Vale, importante. Claro, del pestillo. Acabo de cerrar una puerta que estaba abierta. Extraño, pero simbólicamente atractivo. Porque así se nos va a quedar abierta la puerta. Ah, nuestro personal de mantenimiento está en ello. Hola, no recibo ningún mensaje. ¿Funciona el servidor? ¿Es esta su idea de una broma? ¿Les parece gracioso? Me encantaría atascar sus tubos con material de embalaje. ¿Quién haría algo raro? ¿Quién haría algo tan terrible? Son los gamberros de la estafeta. Creen que esta maravilla les va a quitar el trabajo. Y tienen razón. Así que me estás diciendo que el servidor no funciona, ¿verdad? Servidor no está fallando. Nunca falla. Solo está temporalmente fuera de servicio mientras lo compruebo. ¿Y cuánto tiempo va a estar fuera de servicio? Con este trabajo nunca se sabe. Probablemente horas. O hasta que no haya nadie que vea que te escapas. Lo primero que venga. ¿Puedo meterme ahí solo un segundo? ¿Bromeas? Esta es zona de máxima seguridad. Nadie aparte de mí puede entrar. ¿Qué tienes tú de especial? Soy un espíritu elemental, convocado desde la tierra de los muertos. Ya, ya. A ver si lo adivino. ¿Tuviste una visión? ¿Arreglar intercambiadores de tubos neumáticos? No. Fui creado para cuidar los ascensores, pero pusieron los detectores de movimiento y me dejaron sin trabajo. ¿Sabes? Creo que ya está bastante limpio. Ah, está tan limpio como para funcionar. Estoy trasteando para asegurarme, ya sabes. Tengo que cubrirme. ¿Sí? Solo por curiosidad, ¿cómo has entrado aquí? Me he metido estrujándome por un tubo, como un duende. ¿Cómo crees que entré aquí? Por la puerta, igual que tú. Cotorra, he de lavar un montón de tubos. Yo también. Te dejaré ir. No se mueve. Ah, vale, tenía que pasar. Otra vez no. ¡Ay! ¡Ay! ¿Intentáis que esto vuele por los aires? Es un extintor compuesto de magnesio. Pulverice la espuma de embalaje y volaremos como una gigantesca traca. ¿Qué? ¿Por qué pondrían algo tan peligroso aquí? Imagino que no sabrían que esto estaba lleno de residuos peligrosos. Bueno, creo que hasta que no salga este, no sé si pasa ahora. Sí. Bastante bien para el gobierno. Está bien. Si no hubieses dejado abierto, sería cuestión de repetir el proceso. Quieren a pillar más globos. Y aquí es donde usamos la carta perforada. Lo único que nunca he sabido o entendido es por qué tiene que estar perforada. Fuera un mensaje. Mercedes Colomar, cliente número 9308, bla bla. Muerta por varicela, hora de la muerte, yada yada. Ajá, atributos positivos. Trabajó como voluntaria leyendo cuentos en niños moribundos.
Eso está bien. Eso está muy bien. Creo que lo eres, Mercedes Colomar. Creo que eres mi chica. Glotis, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Ese era un coche de la compañía. ¡Oh, sí! ¡Ahora está en mejor compañía! ¡Entra! ¡Y... Buenos días. ¿No eres la enfermera? ¿No? No estás aquí para darme la medicación. No, pero estoy aquí para ayudarte. No pudieron salvarme. No, pero aún puedes salvarme tú a mí. Eso es mucha responsabilidad, señor Calavera. ¿Qué te hace pensar que he sido tan buena? Señorita Colomar. Merche, por favor. Merche, lo puedo ver en tu cara. Y en tu archivo, donde dice que tienes derecho a un billete de primera clase a... ningún sitio. ¿Qué? ¿He hecho algo malo? Según tu biografía, no. Es inmaculada, al menos lo que he leído. No creo que me guste lo que eso implica, señor Calavera. La única consecuencia es que estoy despedido. ¿Por algo que yo haya hecho? ¿Estás segura de ser Mercedes Colomar? Sí. ¿Quieres ver mi marca de nacimiento? Claro. ¿Dónde está? Está donde hayáis puesto mi piel, chicos. ¿Hay algo en tu pasado que no me hayas contado? Pues bastante, teniendo en cuenta que no te he contado nada. ¿Mataste mucho cuando vivías? Muy poco. ¿Nunca has matado a nadie? Tengo que confesar que nunca he matado a nadie. ¿Ni siquiera un poquitín? A lo mejor es que no lo intenté lo suficiente. ¿Eras ladrona de tiendas? Bueno, una vez me acusaron de serlo. ¿De verdad? Pero no fue culpa mía. Ese cachorro me siguió fuera de la tienda. ¡Oh! ¿Cruel con los animales? No, no. Me encantan los animales. Una vez, cuando trabajaba de voluntaria en un refugio de animales. Vale, vale. Déjalo ya. ¿Alguna vez has defraudado al fisco? No he pagado impuestos en mi vida. Ajá. Nunca he ganado suficiente dinero para pagar impuestos. Ya sabes, casi siempre he trabajado como voluntaria. Ya, ya. ¿Has sido infiel a tu marido? Señor Calavera, no tengo ningún anillo en los dedos. Ni tampoco piel. Pues supongo que tendrás que fiarte de mí. ¿Basura? Oh, Manny, ¿no te puedes esforzar un poco más? Colabora conmigo. ¿Has hecho algo sucio? Pues, si te sirve de ayuda, podría hacer algo malo ahora mismo. Eso no valdría. Lo siento, me rindo. Manny, no digas eso. Perdona, pero tengo que desenredar todo este lío. Siento molestarle tanto, señor Calavera. No eres molestia, por favor. Llámame Manny. Bueno. Por ahora aquí lo dejaremos, ¿eh? Que llevamos un buen rato, hemos hecho también suficiente, una especie de prólogo. En teoría, Merche, eso, debería ser un cliente premium por las cosas que he hecho en vida, pero algo no cuadra, parece que no es premium. Pero ya lo veremos en la próxima partida. Un saludo y a cuidarse.